Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre, nosotros venimos a ofrecerte con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de serte agradables y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. Dígnate presentamos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos y al nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud, que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo la tiniebla del error, que vuelvan hacia Él y cambie tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo, que convierta a los enemigos de su Iglesia y que el fin encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir. Amén. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! Y Claudio Cristina nos tiene una invitación. Hola, Claudio. Hola, Claudio. Hola, Claudio. Hola, Claudio. Hola, Claudio. Hola, Claudio. Quieran asistir, muchas gracias, sean todos bienvenidos y podemos pasar al salón porque tenemos unas cositas para compartir, así que todos invitados para que no se vayan, pasen al salón a tomarse una bebida oscura. Gracias. Y un aplauso a Trinidad y a todas las personas. Sin pecado concebida. Santa María, por